Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Estamos iniciando el cuarto módulo. Recuerden ustedes, todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos aquí comentando desde la Ciudad de México la publicación de los periódicos. Y nos vamos directamente ahora a Petróleos Mexicanos. Pero además de esto, antes el presidente Enrique Peña Nieto tuvo una reunión del CARICOM en donde todos los representantes de América Latina y del Caribe. El presidente Enrique Peña Nieto mencionó que se les va a apoyar con una economía a todos estos países, sobre todo cuando vengan problemas en la tercera cumbre de la Comunidad del Caribe. La gran oportunidad para beneficiar a cuando existan problemas, el gobierno de México apoyará al CARICOM. El presidente Enrique Peña Nieto anuncia proyecto en seis sectores. Van 7,700,000,000,000 de pesos a la infraestructura. Videgaray afirma que el programa dará puntos adicionales al Producto Interno Bruto. Prevé 350,000 empleos anuales para los trabajadores. Doble Enrique Peña Nieto el gasto en obra hasta el 2018. Se va a apoyar a Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Hidráulico, Salud y Turismo. Se perfila gran inversión, 7,750,549,000,000,000 que será la aportación para prestarla. Se hablará también, dejarán de exprimir Pemex hasta 2026. Este es un artículo del periódico Reforma. Considera el Ejecutivo en su propuesta al Congreso seguir la petrodependencia. El periódico La Jornada. El presidente de Repsol destapó la salida de Pemex. El emisario mexicano eludió cita de consejo y se fue al fútbol. La paraestatal tendrá que seguir reglas bursátiles antes del divorcio. Deberá evitar que incurra en el manejo de información confidencial. La petrolera nacional ha perdido 2,446 millones en las transacciones petroleras y esto es preocupante. Análisis de expertos del sector fruto de energía hasta 2019 si no pasa en un extra. Y luego dice en otros periódicos como el Reforma, liberan gasolina con precio atado. Detalla funcionario que de 2015 a 2018 solo Pemex surtirá a los gasolineros. Registra Pemex pérdidas verdaderamente millonarias, en donde dice, tiene saldo negativo por 69,000,000,000 de pesos desde el primer trimestre. Y esto es algo que nos está preocupando porque evidentemente es la justificación para no bajar las gasolinas. Al Congreso, leyes secundarias en materia energética. Hacienda saca las manos de Pemex. Buscan un nuevo régimen fiscal para las paraestatales que paguen menos impuestos y tengan autonomía de gestión, lo escriben Nayeli González, Jorge Ramos, en el periódico El Excelsior. En el periódico El Universal pide gobierno aligerar carga fiscal a Pemex, plantean retirar el sindicato del Consejo. Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda, revelan la iniciativa. Reducen carga fiscal a Pemex, publicado en el periódico El Universal. Aplazan a 2018 entrada al país de gasolineras extranjeras. Y otro de los grandes problemas es el impacto a los bolsillos por las reformas. Familias ya no compran con igual frecuencia, sobre todo inflación nulificó el aumento del salario mínimo, revelan los analistas. Expertos ven daño en la reforma fiscal, deterioro de las expectativas, cambio iniciado. Por analistas que bajan previsiones de crecimiento. Bueno, pues estos son los problemas que se tiene en un sistema como el nuestro. Y otro de los grandes problemas que se están dando, amigos, es el sistema educativo nacional. Enrique Peña Nieto defiende reforma educativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente interpone cuatro controversias contra los estados de Oaxaca, Sonora, Chiapas y Michoacán. Acusan autoridades estatales de no armonizar leyes educativas locales con las federales, invadir la competencia federal o de violar la reforma constitucional. Gobierno federal contra cuatro estados, publicado por el periódico Excelsior. Controversia por reforma educativa. La presidencia acusa a los congresos de Oaxaca, Chiapas y Sonora y Michoacán por incumplir la constitución. El periódico Excelsior, 10 de mayo,
fin del plazo para autodefensa sin prórroga para que el desarme. Su representante Castillo han presentado documentación más de 2.200 personas y ha hecho el registro de 4.500 armas, dijo el representante del gobierno federal. Otro de los elementos que tenemos es precisamente en el sistema educativo, que hay muchas escuelas con diversos nombres. Benito Juárez es el más socorrido, héroes y villanos dan nombre a las escuelas. En la lista del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y en especial figuran, entre otros, Pedro Infante y Maximiliano de Habsburgo. Y nos estamos dando cuenta que en el sistema educativo nacional pues hay muchos elementos de las investigaciones que se están haciendo en estos momentos. Y pasamos a la redistritación electoral, sobre todo con el INE, o sea, Instituto Nacional de Evaluación o Electoral. El encargado de este trabajo, el recién creado Instituto Nacional Electoral, debe redefinir las fronteras de los 300 distritos comiciales del país, lo que podría afectar el número de curules de la mayoría relativa de los partidos. La reforma política y la oposición dentro de los institutos han evitado que se concrete. Sin consecuencias, faltas de legisladores, a pesar de las ausencias, experto asegura que lo importante es la labor que realizan en las comisiones del Senado. Si los diputados no acuden a la sesión, tardan 4 meses en registrarse el hecho por el cúmulo de solicitudes para excusarse. Sin leyes frena el Congreso al Instituto Nacional Electoral. 22 reglamentos por ahora ni siquiera han entrado en fase de revisión. Diálogo parejo ofrece el INE. María Marván encabeza la sesión de clausura del Instituto Federal Electoral, organiza el proceso electoral federal de 2015 y 9 comicios electorales. Pero también hay un elemento muy importante que es la paridad en las candidaturas de las mujeres. Ahora se está solicitando que evidentemente sea el 50% hombres y 50% de mujeres para esta candidatura a diversos puestos, sobre todo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y pasamos a las cadenas televisoras, porque sabemos que hay en estos momentos una serie de estudios para las leyes secundarias y sobre todo para dar nueva posibilidad a que no solamente sea el duopolio de las televisoras que no son afines más que a su propuesta de trabajo, y como lo son en algunos canales culturales. Dice así, licitación de televisión abierta. Cada cadena costaría 830 millones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer en los primeros minutos de hoy que 246 canales serán subastados para concretar 2 nuevas firmas nacionales de televisión en el 2015. 258 canales tiene la empresa Televisa de Emilio Azcárraga Gallán. 180 canales tiene la compañía TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, pues precisamente ahí están todos los elementos de discusión y sobre todo ahora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se están dando esta posibilidad, sobre todo del llamado bajo precio de las cadenas de televisión. Y sobre todo, algunos como los canales 7 y 13 pagaron 9.000 millones de pesos, el canal 28 costó 2.000 millones de pesos. Sobre todo se tendrá que buscar la viabilidad financiera para poder realizar la compra y la venta de estos canales de televisión. Se fija el valor de la frecuencia para televisión en 830 millones de pesos. Nuevas cadenas de televisión a través de lo que nos dice el periódico La Razón. En el periódico El Universal nos está mencionando las cadenas de televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones estableció una cuota de pago por las cadenas. Enrique Peña Nieto hace defensa de la adquisición de los canales de televisión. Competencia y Económica ya atrasan para junio la ley de telecomunicaciones. Periódico La Crónica, La Jornada, indagan venta monopólica de la publicidad de televisión. Y pasamos evidentemente pues a otros temas en el poco tiempo que nos queda, sobre todo
Televisa está discutiendo muchísimo, están previendo con Carlos Slim, pues algunos de los tratos más importantes para que se puedan adquirir nuevas concesiones para la televisión. Y se habla precisamente de esta conmemoración, sobre todo del fin de la Guerra Civil Española, cuando tuvimos la gran migración de los republicanos que vinieron al país y el señor presidente Lázaro Cárdenas en su momento refugió, dio el refugio y gestionó que fueran refugiados decenas de exiliados españoles que dieron otras características a nuestro país, sobre todo la gran cultura de muchos hombres que vinieron a este país y sobre todo que se agregaron a la Universidad Autónoma de México, en donde se crearon materias especialmente creadas por estos personajes. Sobre todo se adaptaron a la vida de la ciudad españoles, que posteriormente se les llamó españoles chilangos. Y bueno, pues pasamos a este prácticamente último tema, que es llevar a los altares a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Es en Roma una fiesta para los cuatro papas transformadores y opuestas en su vida personal. Reformaron la iglesia estos dos.